Días. Iniciamos esta semana y el ciclo de conferencias magistrales electorales con el doctor Luis Felipe Nava. Antes de darle el uso de la palabra al doctor, leeré su síntesis curricular. El profesor Luis Felipe Nava es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Ha sido investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, y en la Universidad de Harvard en Estados Unidos de América. En España fue analista de jurisprudencia en el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y becario en formación jurídico parlamentaria del Senado. Asimismo, fue coordinador del Seminario de Investigación de los Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En México, laboró 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José Ramón Cosío. Asimismo, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República durante 4 presidencias consecutivas. Ha sido conferenciante en varias universidades nacionales y de España, así como también autor de varias publicaciones sobre derecho constitucional en ambos países. Recientemente ha publicado su obra Parlamento Democrático y Justicia Constitucional, que fue el tema de su tesis doctoral. Lo ha publicado en editorial Tirán Lo Blanc. Actualmente es director general de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial del INAI e integrante de su Comisión de Transparencia. También es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, profesor de posgrado en varias instituciones públicas y privadas del país y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy el doctor Luis Felipe Nava nos hablará sobre Parlamento Democrático y Justicia. Recuerdo que nos pueden hacer llegar todas las preguntas y comentarios a las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, en su página en Facebook o a la dirección de Twitter, @tepjf_eg. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Luis Felipe Nava Gómez. Luis Felipe, ¿cómo estás? Querida Wendy, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarte y con el gusto de estar aquí. La verdad es que encantado con la invitación, Wendy, que me haces y además destacar pues, los muchos años que nos conocemos cuando estudiábamos juntos el doctorado. Y bueno, pues, en primer lugar, pues agradecer sobre todo esta invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sus magistradas y magistrados a quienes tengo el enorme gusto de conocer a todos, y en especial al magistrado Felipe de la Mata, quien lleva la dirección de la Escuela Judicial Electoral, y es magnífico el trabajo que están haciendo, y particular a ti, Wendy, por la invitación y por tener gente tan preparada como tú en este tribunal. Así que muy contento y muy orgulloso. Muchas gracias. Pues te escuchamos, Luis Felipe. Muchas gracias, Wendy. Pues como lo destacaste al principio, la verdad es que quise hacer una síntesis de esta obra que recientemente publiqué con motivo de mi tesis doctoral hace un par de años, Parlamento Democrático y Justicia Constitucional, por 2 razones. En primer lugar, porque me parece que es un tema de coyuntura. Estamos viendo en el mundo la manera en que los parlamentos están tratando actualmente de resolver un problema tan problemático como lo es la pandemia en la que nos encontramos todos. Y por otra parte, sin olvidar el tema esencial en el Parlamento y que tiene que ver con el control del poder. Y que sabemos que en el desarrollo del Estado constitucional del día de hoy no podemos entender el control del poder no solo a través del Parlamento, sino también a través de la enorme labor que hace el juez constitucional. Por eso me parece que al día de hoy el tema que comparten hablando de control constitucional, el Parlamento y el juez constitucional es más trascendente que nunca. Para entender, digamos, el tema de Parlamento democrático o la manera en que un Parlamento puede considerarse democrático y cómo interviene la justicia constitucional,
tenemos que irnos necesariamente a la propia evolución que tiene el Parlamento y a la propia evolución que ha tenido la figura. Y a mí en particular hay un tema que me parece de lo más trascendente, y es el tema que tiene que ver con qué pasa dentro del Parlamento. O en particular, ¿qué pasa con el consenso igualitario que hay entre mayorías y minorías dentro de la pluralidad en el Parlamento? Ustedes se acordarán en la historia espectacular del constitucionalismo norteamericano que Thomas Jefferson fue una de las grandes personas que destacó en la evolución de los Estados Unidos. A Thomas Jefferson, y esto mis alumnos, hago a veces que se lo memoricen, digamos, en las venas, pues fue el enorme redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue también un gran constituyente y fue además presidente de los Estados Unidos. Pero lo que pocas veces o pocas personas saben de la historia de Thomas Jefferson es, número uno, la enorme personalidad científica que tenía y el gran constitucionalista que era. Thomas Jefferson, antes de ser presidente, fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no me dejarán mentir los constitucionalistas, aquel que es vicepresidente en los Estados Unidos es a la vez presidente del Senado. Así que Thomas Jefferson, como el segundo vicepresidente de los Estados Unidos, fue también presidente del Senado. Y Thomas Jefferson era un enorme admirador del derecho parlamentario inglés. Hay que recordar que cuando los Estados Unidos comienza, digamos, a funcionar como país, una vez que tuvo su poder constituyente en Filadelfia y la aprobación de la Constitución en 1787, buena parte de las costumbres jurídicas y del common law, así como del desarrollo jurisprudencial, pues venía necesariamente de la tradición inglesa. Así que Thomas Jefferson, como un admirador del derecho parlamentario, pues decidió recopilar, hacer una recopilación de las reglas que el Parlamento inglés había establecido para poder aplicarlas en la Constitución de los Estados Unidos, o más que en la Constitución, aplicarlas en el nuevo desarrollo del Congreso de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, mientras fue presidente del Senado, lo que hizo fue una especie de obra en la cual recopiló las reglas y las tradiciones establecidas en el Parlamento inglés, tratando, digamos, de congeniar esto con la nueva tradición que tenía constitucionalista los Estados Unidos, y desarrolló un manual. Un manual que se llama de prácticas parlamentarias, manual de prácticas parlamentarias, que cualquiera puede descargarlo en internet, es gratuito, y en el cual hasta el día de hoy, ese manual, que fue escrito en 1801, al día de hoy sigue siendo una fuente de autoridad en los Estados Unidos. Lo que me interesa destacar de este manual, que ha sido además un fundamento para el desarrollo parlamentario de buena parte de estados democráticos, es que, ¿cómo empieza Thomas Jefferson en la exposición de motivos de su manual? Y Thomas Jefferson, en la sección primera, que se llama la necesidad de adherirse a las reglas parlamentarias, Jefferson tiene un argumento que me parece crucial y de lo más poderoso. Dice, la razón principal por las cuales las mayorías y las minorías o los integrantes del Parlamento han de adherirse fehacientemente a las reglas parlamentarias es una. Y esta es que las mayorías no abusen de las minorías. Por una razón, dice Jefferson, porque las minorías, que generalmente suele ser la oposición del gobierno o la oposición de la mayoría, pues tendrá buenas razones para aplicar el derecho y la mayoría, por su parte, tendrá buenas razones para obstaculizar ese ejercicio que puede tener las minorías parlamentarias. Esto me parece de lo más pertinente y de lo más crucial por una razón. Porque el Parlamento, como lo conocemos en los estados liberales o cuando comienza la Revolución Francesa o la Revolución Gloriosa en Inglaterra, veíamos al Parlamento como omnipotente y soberano. Al día de hoy, sabemos que en la evolución del Estado constitucional, el Parlamento es simplemente un órgano constituido, un órgano creado por la Constitución a través del poder constituyente. Un órgano que además de haber sido creado por la Constitución, significa que las facultades y competencias que éste lleva y que éste ejerce, en caso de que fueran contrarias a la Constitución, son inválidas. Porque en el Estado constitucional no hay soberanos. En el Estado constitucional hay ejercicio de competencias. Estas competencias deben desarrollarse de acuerdo al texto constitucional. Bien decía Manuel Aragón que la Constitución no es otra cosa más que la forma jurídica de la democracia. Y que el Estado constitucional no es otra cosa más que el intento de juridificar eso que establece el mismo Estado democrático.
Con la evolución del propio Parlamento y con la evolución del Estado Constitucional, conocemos también la evolución del juez constitucional. Sabemos la historia de la justicia constitucional, el desarrollo de Marbury versus Madison y lo que pasó en los Estados Unidos. Sabemos también lo que pasó en Europa 100 años después. Sabemos que al día de hoy contamos con varios controles, difuso y concentrado. Y que sabemos que, a grandes rasgos, en cualquier Estado constitucional en donde hay un sistema de control judicial de constitucionalidad, sabemos que el juez constitucional tiene una misión en particular. Y que la misión en particular es justamente garantizar los derechos y libertades que tienen los ciudadanos. Y que si los actos jurídicos, los actos normativos de los poderes constituidos vulneran estos derechos, son susceptibles de ser declarados contrarios a la Constitución y ser invalidados por el propio juez constitucional. Esto, digamos, en la evolución del Estado constitucional es lo que me interesa destacar. El tema se empieza a complicar. El tema se empieza a complicar por una razón. Porque encontramos en la Constitución que no solo hay reglas, como diría Robert Alexi, reglas en las cuales es mucho más fácil para el juez constitucional poder saber o poder analizar o poder establecer o poder desarrollar en una sentencia cuándo es susceptible de declararse inconstitucional un acto normativo, sino que también hay principios. Y que los principios sabemos como mandatos de optimización, sabemos que son mucho más complicados de interpretar. Encontramos que sí, de esta manera en los estados constitucionales tenemos el principio democrático. En los Estados Unidos mexicanos, el artículo 40 establece que México es una república representativa democrática, laica y federal. ¿Cuál es, digamos, la interpretación que se le debe de dar al principio democrático? ¿O cómo saber si un acto de autoridad, un acto normativo de los tres poderes constituidos, si de alguna manera van en contra de este principio, cómo debe operar el juez constitucional para considerar que ese acto es contrario al principio democrático y que, por tanto, es susceptible de ser invalidado? Claro, sabemos la enorme complejidad que esto supone cuando se trata de la propia legitimidad del juez constitucional, cuando se trata de actos y normas que derivan del Parlamento. Eso es lo que me interesa destacar. Si nos ponemos a pensar, el principio democrático tiene mayor cabida, o mejor cabida, o mayor desarrollo en el Parlamento, por una razón. Porque en el Parlamento es en donde se lleva a cabo este ejercicio democrático. Sabemos que hay unas personas que pertenecen a un pueblo y que ejercen un derecho fundamental conocido como sufragio activo, el derecho a votar, y que votan por unas personas que se han postulado para un cargo de elección popular y que al mismo tiempo ejercen también un derecho fundamental conocido como sufragio pasivo y que, como dice el Tribunal Constitucional Español, en ese momento hay una directa conexión entre las personas que votan y las personas que son votadas. Y que esa conexión democrática se puede romper si esas personas, una vez que han entrado al Parlamento a ejercer su cargo público representativo, de alguna manera se obstaculiza esa manera en que ejerce esos derechos a los cuales puede ejercer una vez que ha entrado el cargo. Esa directa conexión. Ese principio democrático. Y que sabemos entonces que lo que pasa dentro del Parlamento no es otra cosa más que un desarrollo de mayorías y minorías que tienen a su cargo o que llevan a cabo o que ejercen al mismo tiempo ese principio democrático. Pero ¿cómo interpretar cómo se lleva a cabo este principio dentro del Parlamento? Respetar el principio democrático, pregunto, ¿significa entonces que cuando entre las mayorías y las minorías se vota, vamos a pensar, por una ley, y que una mayoría le gana a una minoría para justamente aprobar esa ley, y que inclusive no ha respetado el voto de esa minoría, podemos decir que, dado que esa mayoría ha ganado el establecer, digamos, el crear una norma jurídica, y que por tanto impera en ese momento el principio democrático? ¿O debe entenderse el principio democrático, por el contrario, como una precondición? En el sentido de que solamente las decisiones del Parlamento son válidas en tanto se respetan las precondiciones propias de la democracia. Es decir, si todos sus integrantes, mayorías y minorías, parten de una precondición de libertad, de igualdad, de dignidad. Y que si se rompe esa precondición,
La decisión entonces del Parlamento no es válida, porque justamente atenta contra el principio democrático. Eso es lo que me interesa destacar. Y para destacar esto, es imposible dar una clase sin un buen café. Para entender esto, hay que entender una cuestión que me parece fundamental. Y que esto que es fundamental es, ¿qué pasa dentro del Parlamento? ¿O cómo debemos entender al Parlamento en el Estado constitucional? Hay aquí un tema que me parece fundamental. Y es que en México tenemos una escasa y muy poca cultura parlamentaria. No sé si algunos de ustedes que me estén viendo y que estén viendo esta charla tan aburrida de esta mañana, llevaron aquellos que estudiaron Derecho o que alguna vez ven en la tele, el canal del Congreso, por ejemplo. En México tenemos un derecho parlamentario muy aburrido. Cuando yo estudiaba la carrera y llevé la materia de Derecho Parlamentario, yo me decepcioné muchísimo porque el Parlamento me parecía un órgano de lo más interesante. Y la manera en que lo estudiamos es formalista, aburrido, estudiamos los órganos, qué es la mesa directiva, qué es la Junta de Coordinación Política. Bueno, una cosa horrorosa. Y lo que nos ha faltado en México, a diferencia de otros países, es cómo se estudia el Parlamento a través de las sentencias del juez constitucional. ¿Cuál es el valor democrático? Por ejemplo, sabemos la enorme obra de Hans Kelsen en materia de teoría del derecho y en materia de justicia constitucional, pero pocos han leído, digamos, una obra que me parece espectacular de Kelsen, que es La esencia y valor de la democracia. ¿O qué decía Carl Schmitt sobre el Parlamento? ¿O qué opinaban, por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos sobre el valor parlamentario? ¿Qué ha escrito Garzón Valdés sobre el consenso igualitario parlamentario? Estos temas, que me parece de los más cruciales, es una cuestión que me parece en la genética mexicana aún nos falta por superar, por una razón. Porque vemos aún al Parlamento por dentro como una especie de espacio en la cual la Constitución o la regulación constitucional es ajena. Como si el valor de la autonomía parlamentaria dentro del Parlamento es algo intocable por el juez constitucional. Nada más equivocado que eso, por una razón. Porque el Parlamento no es otra cosa más que un órgano constituido. Y lo que pasa dentro de él no es otra cosa más que un ejercicio de un derecho fundamental al sufragio pasivo en su vertiente de ejercer el cargo público. Decía Manuel Aragón una frase que a mí me parece crucial. Y es que dice mi maestro Aragón, no hay democracia sin limitación y no hay limitación sin control. Luego entonces, dice Aragón, dado que la Constitución es la forma jurídica de la democracia, el control es un elemento inseparable de la Constitución. El Parlamento, cuando nace en el Estado liberal, nace como una institución de control. Ustedes recordarán lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra. El Parlamento nace como un órgano que justamente le puso un alto al monarca. Porque el monarca, cuando quería cobrar impuestos a todos los ciudadanos, a través del Parlamento, en el caso de Inglaterra, a través de la Casa de los Comunes, lograron sacar al monarca, cortarle la cabeza, digamos, en la plaza pública, volver a llamar a otro monarca, Guillermo de Orange, y, digamos, a partir de ese momento se crea la soberanía parlamentaria. Y es que aquellas decisiones el Parlamento estableció que afectan a los ciudadanos han de pasar por el Parlamento. Por eso sabemos que la aprobación del presupuesto para la interposición o la aprobación de impuestos nace del Parlamento. Sabemos hoy, por eso, que en el caso de México, el artículo 74 de la Constitución establece como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto versus la Federación. Es más, la propia función legislativa, o es más, el propio procedimiento legislativo es una función de control. Porque el Parlamento nace para controlar. Y nosotros tenemos esta idea del Parlamento, y por eso se ve tan aburrido, que nada más está para aprobar leyes, nada más equivocado que eso. El Parlamento era visto en Inglaterra como el órgano deliberativo de los derechos y libertades de los ingleses, en los que en ciertos casos y por ciertas cuestiones aprobaba leyes. Pero es un órgano de control. De tal manera que
digamos, en la evolución del sistema parlamentario en Europa, con esa tradición, gran tradición parlamentaria. En Europa comienza a verse entonces que aquellos sistemas que tuvieran un sistema parlamentario era visto como un sistema democrático. Por el contrario, aquellos sistemas que no tuvieran un sistema parlamentario, que sabemos que se diferencia el sistema parlamentario del presidencial en el sentido de que el jefe de gobierno deriva del parlamento, era visto como un sistema antidemocrático, justamente por lo que había pasado en el pasado en Europa. Sabemos que en Europa había habido, piensen ustedes, en la historia de los romanos, en el cesarismo, o lo que había pasado con los imperios franceses, o lo que había pasado inclusive en el periodo de entreguerras, o con lo que pasó inclusive en Alemania, con la abolición de la Constitución de Weimar de 1919 y con el ascenso de Hitler, o inclusive con lo que había pasado con el fascismo en España o en Italia. De tal manera que ver que hubiera en algunos países una especie de líder que no dependiera del Parlamento, como era, digamos, en los sistemas presidencialistas, pues era visto como una cuestión antidemocrática. Es más, Hans Kelsen escribe en La esencia y valor de la democracia, en este magnífico libro, que aquellos países que no tuvieran un sistema parlamentario no eran considerados democráticos. Es más, buena parte del debate que hubo entre los profesores Hans Kelsen y Carl Schmitt era justamente derivado de este tema. Carl Schmitt, por ejemplo, criticaba la institución parlamentaria aduciendo que el Parlamento ya había dejado el enorme papel para el que había sido establecido. Carl Schmitt, en su obra En teoría de la Constitución, decía que justamente el Parlamento debía de abolirse, o es más, quizás seguir, pero debía de haber una especie de líder por encima del Parlamento. Schmitt se refería a un líder, y ustedes recordarán, a un líder que custodiara y que garantizara la vigencia de la Constitución. No por nada, el Führer justamente invitó a Carl Schmitt como el gran constitucionalista del movimiento nazi. Por el contrario, Hans Kelsen decía que el Parlamento debía ser el lugar en donde estaba el lugar del diálogo, de la deliberación. El lugar en donde el principio democrático podía justamente elaborarse de la mejor manera como se establecía en la Constitución. Por una razón. Porque ahí estaban, aunque mayorías y minorías de diversas ideologías, lo cierto es que todos partían del mismo principio, de ese consenso igualitario, de la igualdad, de la libertad. Justamente este debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt fue una de las máximas de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. El mirar al Parlamento como ese instrumento útil, como un instrumento en el cual las mayorías y las minorías pueden justamente ejercer ese principio democrático. Ustedes recordarán lo que decía Hans Kelsen. Kelsen decía que el pueblo se encuentra justamente fraccionado por ideologías, por diferentes creencias, por religiones. Dice Kelsen, el pueblo justamente está separado por su propia naturaleza, pero hay justamente un elemento que los une, el derecho. Porque el derecho creado por un parlamento libre, por un parlamento en el cual se ejercen a partir de ese consenso igualitario y se ejercen estos derechos, da como resultado un derecho que nos une a todos, el sistema jurídico, a partir de una constitución democrática. Por eso decía Kelsen, y que me parece un tema crucial, pero también un tema curioso, decía Kelsen que justamente y por esta representación del principio democrático, significa que nuestro fallo sobre el Parlamento es nuestro fallo sobre nuestra democracia. Básicamente, Kelsen decía, ¿quieres saber cómo está tu democracia? ¿Quieres saber qué tan democrático es tu país? Muy fácil, ve tu Parlamento, mira tu Parlamento. ¿Lo ves bien? Está bien tu democracia. ¿Lo ves mal? Así está tu principio democrático. Ahora, ¿por qué es tan especial el Parlamento? A mí me llama la atención que cuando a veces digo parlamento en mis clases o digo parlamento en este tipo de tertulias, la gente cree que al hablar de parlamento me refiero al parlamento inglés o al parlamento de los sistemas parlamentarios europeos. Eso no es verdad. El tema parlamento, el concepto parlamento viene de la palabra parlare, donde se habla, donde se discute. El parlamento es el órgano en donde el poder legislativo tiene justamente su concreción. ¿Cómo se llama nuestro Parlamento? De acuerdo al artículo 50 constitucional, se llama
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero si yo me refiero a parlamento, me refiero a cualquier órgano parlamentario de cualquier parte del mundo. No hay estado que no tenga un parlamento. Otra cosa es si este es democrático o no. Ahora, ¿por qué es tan especial el parlamento? Hay tres razones que me parecen cruciales para entender la relación que hay entre el parlamento y el juez constitucional. Y es que el parlamento es de lo más importante o tiene, digamos, esta razón especial por tres motivos. El primero, porque la representación política tiene allí su más fiel expresión. Sabemos que el parlamento representa a todas las ideologías, a todas las religiones, a todas las clases sociales, a todas las maneras de ver y analizar significados que establece la Constitución, como por ejemplo, ¿qué significa la paz social? ¿Qué significa el derecho a la igualdad? ¿Qué significa la libertad? No por nada se dice que el Parlamento es el primer intérprete de la Constitución, porque a partir de que se establece una Constitución democrática, el Parlamento le empieza a dar vida al sistema democrático, al sistema normativo. Y decimos por eso que tiene su más fiel expresión, porque representa a mayorías y minorías. Segundo, porque el Parlamento lleva a cabo un control político, o mejor aún, porque el control político ordinario y permanente se lleva a cabo a través del Parlamento más que a través de cualquier otro órgano. Es decir, para que me entiendan, sabemos que el gobierno dirige la política, el Parlamento la controla. Si nos ponemos a pensar, como dice Jeremy Waldron, hay aquí un tema que me parece de lo más interesante. Piensen ustedes, por ejemplo, en el órgano que lleva a cabo el gobierno en un determinado país. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de México. Sabemos que el poder ejecutivo recae en una sola persona denominada presidente de la República, de acuerdo al artículo 80 constitucional. Sabemos que el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno, pero políticamente representa a una mayoría, a la mayoría que votó por él a la hora de las elecciones. En cambio, si se ponen a pensar, el Parlamento no representa nada más una minoría, representa también a una minoría. Una de las diferencias, digamos, que tiene el Parlamento y el gobierno, o quien ejerce el gobierno, sea primer ministro o sea un presidente de la República, es esa representación política. Y el Parlamento nace para controlar justamente ese gobierno. Sabemos que el Estado liberal, que justamente erradica y termina el Estado absolutista, comienza a través de dos momentos históricos. El primero sabemos que fue en Inglaterra, en el año de 1688, con la Revolución Gloriosa, y que a partir de ese momento en el que el Parlamento justamente decapita al rey y que comienza una nueva era con la soberanía parlamentaria, se estableció un documento, el Bill of Rights de 1689, que hasta el día de hoy forma parte de la Constitución de Reino Unido. 100 años después, tenemos exactamente el mismo capítulo en Francia. En Francia, con la Revolución Francesa, y en el que también se le cortó la cabeza al rey, comenzó una nueva era. Y además con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que por cierto, fue el documento que por primera vez estableció una definición de lo que entendemos por Constitución. Dice su artículo 16 que toda sociedad en la que no estén garantizados los derechos y libertades ni la separación de poderes carece de constitución. Tercera razón. Porque solamente a través del Parlamento se lleva a cabo la legitimidad de las funciones públicas. Piensen ustedes una cosa. La deliberación parlamentaria es un cauce legitimador, aunque sea tan complejo y tan defectuoso. La propia deliberación parlamentaria es un intercambio de experiencias, de opiniones, de puntos de vista. Decía Joseph Ras que justamente lo que caracteriza esta deliberación es lo que le da legitimidad a la ley. Es más, dice Jeremy Waldron que las propias credenciales democráticas de las leyes nacen de esta deliberación. Por eso, la propia discusión parlamentaria hace que tenga estas propias credenciales democráticas. Es más, derivado justamente de estas credenciales democráticas, es por eso que el juez constitucional, cuando analiza una norma aprobada por el Parlamento, debe de partir de una especie de presunción de constitucionalidad. Debe de presumir
que esa ley impugnada es, digamos, de acuerdo a la Constitución. Si tiene dudas, debe de pensar que este se creó de acuerdo a la propia norma fundamental. Si tiene dudas, debe de resolver de acuerdo al legislador, indubio, prolegislatorio. De ahí que del propio tema de presunción de constitucionalidad, sabemos que ha habido tantas obras que han llevado a cabo grandes académicos constitucionalistas sobre cuáles son los alcances que tiene el juez constitucional y que deriva justamente de este instinto, como dice Jeremy Waldron. Waldron dice que tenemos una especie de instinto constitucional para reconocer la legitimidad de la ley porque justamente deriva de esa deliberación parlamentaria. En este tema que tiene que ver con los alcances del juez constitucional al momento de analizar la constitucionalidad de la ley, ha habido varios autores que han tratado los alcances del juez. Pongo tres ejemplos. Jeremy Waldron dice, un extremo. Waldron dice, a ver, no es posible que de un parlamento en donde hay mayorías y minorías y se aprueben normas jurídicas por mayoría y que la minoría impugne la constitucionalidad de una ley y llegue ante el juez constitucional, vamos a pensar ante el Tribunal Constitucional o ante la Suprema Corte, y que esa Suprema Corte vote también por mayoría que es inconstitucional, no es justo. Por una razón. Porque en los dos casos, dice Waldron, bastante ingenioso, en los dos casos se está votando entre mayorías y minorías. En los dos casos se está respetando el derecho de voto de todos. Pero hay una diferencia, dice Waldron. Que en el Parlamento está el origen democrático. Y en el caso del juez constitucional, no. Luego, entonces, no necesitamos sistemas de control constitucional. Bastante ingenioso lo que dice el profesor Jeremy Waldron de la Universidad de Nueva York. Tenemos, por ejemplo, el otro extremo. Vamos a pensar en lo que decía Ronald Dworkin. Ustedes recordarán que Dworkin decía que el derecho debía de leerse, o la Constitución en materia de derechos y libertades, debía de leerse de la manera más perfeccionista posible. Dworkin, que además sabemos que era un gran amigo de Waldron y discutían bastante estos temas, Dworkin dice, a ver, si una ley creada por el Parlamento vulnera un derecho fundamental y tomamos en cuenta que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son precondiciones de la misma democracia, porque decía Dworkin algo que me parece lo más interesante, decía, porque a ver, la democracia como sistema de gobierno en la que todo el pueblo gobierna, sabemos que para que el pueblo gobierne tiene que pasar o tiene que partir de unas ciertas precondiciones. Es decir, que todos son libres, que todos son iguales, que todos son dignos y que el derecho a la vida se protege. Y dice Dworkin, luego entonces, cuando el juez constitucional elimina, declara anticonstitucional, expulsa del sistema jurídico una norma que va en contra de alguno de esos derechos, significa entonces que lo que está haciendo el juez constitucional es garantizar la misma democracia. Luego entonces, dice Dworkin, no se produce ningún coste democrático cuando el juez constitucional elimina una norma que iba en contra o que vulneraba las precondiciones propias de la democracia. Luego entonces, dice Dworkin, siempre que haya la mínima sospecha de que el legislador vulnera alguno de estos derechos, pues debe el juez constitucional pasar, digamos, a eliminarlo. Si se fijan, tenemos entonces que hay dos posturas sumamente separadas. La de Ronald Dworkin, digamos, por decir algo, que además, por cierto, se parece mucho a la de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, y perdón por el paréntesis, pero Luigi Ferrajoli dice que la democracia debe de mirarse como una democracia sustantiva y que con base en ese argumento, dice Ferrajoli, no hay por qué mirar una tensión entre el juez constitucional y el principio democrático, porque si la democracia debe de mirarse como un sistema de gobierno que coloca al respeto de los derechos fundamentales como el núcleo de la misma democracia, pues entonces no hay ninguna tensión entre el principio democrático y el juez constitucional, dice Ferrajoli. Al contrario, dice el profesor Ferrajoli, la justicia constitucional está al servicio de la misma democracia. Dentro, digamos, de estas dos posturas, sabemos entonces que ha habido varios tratadistas. Ha habido varios autores que a lo mejor no han sido tan extremos, como el caso de Waldron en el sentido de que un sistema de
control de constitucionalidad, pues no se debe de permitir, en tanto que el Parlamento es el centro del sistema democrático. Y tenemos también el otro extremo, en el cual siempre que haya la mínima sospecha o que una norma sea contraria a la Constitución, pues debe el juez constitucional pasar, digamos, invalidar. Hay posturas que me parece de lo más importante, y esas posturas son las que quiero destacar para terminar esta ponencia sobre el tema crucial. Y es la postura, por ejemplo, de los profesores Carlos Nino y John Hartley. Carlos Nino y John Hartley eran profesores que cuestionaban mucho el control judicial de constitucionalidad. Ellos no estaban de acuerdo con que el juez constitucional pudiera invalidar una norma por considerarla contraria a la Constitución. Para Nino y para Hartley había una cuestión básica de la democracia, los valores epistemológicos de la democracia, en la cual estos se reflejaban en el Parlamento. ¿Y quién era el juez constitucional para invalidar una norma que fuera contraria a ese principio? Sin embargo, Nino y Hartley ven algo crucial, y es que para ellos la deliberación democrática era el tema central. Y decía, el problema ahí sí es cuando en el proceso democrático en el Parlamento o cuando en el proceso democrático en la sociedad se rompe aquellas premisas que dan paso al procedimiento democrático, tiene que haber un árbitro que cuide justamente que el procedimiento democrático se lleve a cabo de acuerdo a la Constitución. Ahí sí, dice Nino y dice Eli, el juez constitucional tiene algo que decir o puede hacer algo al respecto. O es más, en nuestra opinión, dicen estos profesores, la justicia constitucional ha de poder intervenir para despejar los caminos que obstaculizan el proceso democrático. Esta visión de Carlos Nino y de John Hartley a mí me parece de lo más crucial para un tema que quiero destacar. Es el tema que quiero destacar sobre qué sucede en el Parlamento, no necesariamente cuando se aprueban normas jurídicas, sino en los diversos actos o en las diversas facultades que tiene un Parlamento establecidos en la Constitución. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una mayoría obstaculiza lo que la minoría quiere hacer en ese procedimiento? ¿Qué pasa cuando una mayoría parlamentaria obstaculiza lo que un parlamentario o una minoría puede decir, puede hacer, puede ejercer al momento de llevar a cabo alguna facultad que establece la propia Constitución? Y la pregunta es, ¿puede el juez constitucional decir algo al respecto? ¿Hacer algo al respecto? ¿Puede tener competencia el juez constitucional para entrometerse, por así decirlo, en la vida interna parlamentaria? Sobre esto hay algunas posturas, y lo que me interesa destacar en esta última parte de esta pequeña charla es lo que pasa en otros países. Por ejemplo, España tiene un sistema que a mí me parece, de lo más relevante. El Tribunal Constitucional Español es justamente el autor de esta de este tema que mencionaba hace un momento, sobre la directa conexión que existe entre las personas que votan, es decir, entre las personas que ejercen su derecho al sufragio activo y las personas que son votadas por esas personas. Y que esas personas que son votadas, es decir, que ejercieron el derecho al sufragio pasivo, dice el Tribunal Constitucional Español, siguen ejerciendo una vertiente de ese derecho fundamental. No solamente el acceso al cargo público, porque ya pudieron acceder, sino el ejercicio del cargo. Y que el ejercicio del cargo, dice el Tribunal Constitucional, se lleva a cabo justamente concretizando las funciones que establece la propia Constitución para los parlamentarios. El Tribunal Constitucional Español se refiere aquí a un concepto que me parece particular y me parece esencial. El Tribunal Constitucional Español se refiere al núcleo de la función representativa. Y dice el Tribunal Constitucional, este núcleo de la función representativa parlamentaria se encuentra en la misma Constitución y son las funciones que los propios parlamentarios pueden ejercer en tanto que tienen la legitimidad para ejercer esas facultades. ¿Cuáles son estas competencias? Se pregunta el Tribunal Constitucional. Muy fácil. La función legislativa y la función del control del gobierno. Son funciones que justamente se refieren a la propia esencia del Parlamento, a la propia esencia constitucional, y que cuando en el ejercicio de esas funciones se obstaculiza,
que algún parlamentario o alguna minoría no puede ejercerlas, hay una clara violación flagrante a la Constitución. Y que si tenemos nosotros un sistema de control constitucional, es decir, si se ha establecido que hay un juez constitucional que pueda garantizar la voluntad del poder constituyente establecida en la norma fundamental, y ese poder constituyente ha establecido que estas facultades son de los propios parlamentarios, significa entonces que el Tribunal Constitucional ha de poder invalidar, ha de poder enjuiciar, ha de poder estudiar, ha de poder analizar si existe o no esa vulneración. Porque de eso se trata el principio democrático. Hans Kelsen, en su obra La justicia constitucional, recordarán este librito, y a quien le interese y me esté viendo con mucho gusto se los mando, tengo una versión de PDF que me pasó un profesor y con mucho gusto lo comparto. En su libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, La justicia constitucional, Kelsen, en el último capítulo, se refiere a un tema que me parece sensacional. Me parece crucial y sensacional. Kelsen, al terminar este libro, se refiere a un tema en particular y habla sobre la significación jurídica y política de la justicia constitucional. Y Kelsen dice, el motivo último de la justicia constitucional es uno. Y su objetivo es garantizar el más grande o la más grande finalidad de la República Democrática. ¿Cuál es esta grande finalidad? Esta gran finalidad, se pregunta Kelsen. Y dice, él mismo se responde y dice, la paz social que debe regir en una democracia. ¿Cómo se puede garantizar la paz social en una democracia? Se pregunta Kelsen. Muy fácil. Respetando el propio consenso igualitario entre mayorías y minorías. Y que cuando se rompe, la justicia constitucional ha de garantizar que perviva esa justicia o esa paz social. Y la paz social solamente se puede garantizar si en alguna vulneración de esos derechos, eso que compone la paz social, lo que debe de hacer es restituir los derechos y las cosas como estaban para que siga la paz social. Inclusive en el Tribunal Constitucional alemán se permite a los propios parlamentarios a que puedan acudir al Tribunal Constitucional cuando han considerado que se rompe el principio democrático. Es más, derivado de este tema, se mira a los parlamentarios como órganos constitucionales, como si fuera, por ejemplo, en México una controversia constitucional. De tal manera que se les mira la posibilidad de que puedan acudir al Tribunal Constitucional alemán para que puedan defender las propias atribuciones que tienen establecidas en la Constitución. Ya para terminar, quiero referirme a tres casos que ha pasado en México. En México, y ese es el tema que me interesa, con el que me interesa finalizar y que me parece de lo más crucial. En México no tenemos hasta ahora algún mecanismo para poder garantizar lo que sucede dentro del Parlamento, con los actos parlamentarios que pueden ejercer mayorías y minorías y para justamente garantizar esto que decía Hans Kelsen, la paz social que debe de haber en el Parlamento para poder garantizar un consenso igualitario. Hay tres casos, por ejemplo, y que dejo, digamos, a grandes rasgos para entender el problema. El primero fue uno que pasó en Coahuila, inclusive que llegó a esta sala superior, y que fue el JDC 745 del año 2015. Fíjense en este tema. Existe la posibilidad, y fue muy ingenioso ahí las autoridades en ese entonces de Coahuila, las autoridades parlamentarias, en el que se cambiaron las reglas parlamentarias una vez conocidos los resultados electorales de cómo iba a quedar integrado, digamos, el Congreso, para, de tal manera, cambiando las normas parlamentarias para darle más peso a ciertos, digamos, grupos parlamentarios y no a la primera oposición. Es decir, fue tal el ingenio que lo que se hizo, digamos, en este asunto fue que a través de la reforma normativa parlamentaria es posible disminuir el peso específico que tiene electoralmente una primera oposición a la otra. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en México? Que al no haber instrumentos jurisdiccionales para poder proteger a este tipo de sectores y de minorías, el juez constitucional en México, ni por el lado del Tribunal Electoral como garante, digamos, del derecho al sufragio pasivo y de las vertientes de acceso al cargo y de ejercicio del cargo público representativo, no pudo hacer nada al respecto. Y al igual en la Corte.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado una tesis de lo más interesante que se refiere al principio democrático y que se refiere al equilibrio que debe haber entre mayorías y minorías, esta tesis únicamente entra para estudiar, digamos, cuestiones formales a la hora de crear normas jurídicas, es decir, a la posibilidad de revisar en control abstracto la constitucionalidad de normas jurídicas aprobadas por un parlamento, aprobadas por el Poder Legislativo. Sin embargo, en lo que se refiere a actos internos, no hay la posibilidad aún, digamos, de poder analizar este tema. El segundo, un tema que me parece también de lo más interesante, fue un caso que se desarrolló en 2011 y que en ese entonces quien promovió, digamos, este JDC fue el entonces diputado Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas es un gran constitucionalista que conoce bien, digamos, la teoría constitucional. Jaime Cárdenas interpuso un JDC de lo más interesante. Y es que cuando él era diputado, él justamente promovió este juicio porque no tenía obstaculizado su derecho a votar por los entonces candidatos a consejeros electorales, a los miembros del Consejo General del INE. Y lo que hizo el diputado Cárdenas fue interponer un JDC ante la Sala Superior porque, como ustedes saben, el JDC puede interponerse para integrar autoridades electorales. Y su argumento fue que se estaba vulnerando su derecho fundamental, ejercer el cargo público representativo, relacionado con su derecho a integrar una autoridad crucial y constitucional como era el entonces Consejo General del entonces IFE, por cierto. El Tribunal Electoral, la Sala Superior, con base en ese argumento, le otorgó el derecho. Y justamente al reconocerle este derecho, mandató a la Cámara de Diputados a que pusieran justamente a votación lo que eran los entonces candidatos del INE. Me pareció un tema de lo más interesante. Y por último, un tema que acabamos de ver hace pocos días, en el sentido de que ustedes recordarán que en el procedimiento para la elección de la hoy presidenta de la CNDH, los diputados, me parece que los senadores, perdón, del PAN, interpusieron un JDC porque en su opinión se había vulnerado el procedimiento para la elección de esta autoridad. La Sala Superior del Tribunal Electoral, digamos, consistente con sus precedentes, pues dijo que no, que justamente no estaba el mecanismo para poder garantizar este derecho. Pero me parece de lo más crucial algunos votos que se desarrollaron. Por ejemplo, el voto del magistrado Felipe de la Mata es un voto crucial en este asunto. El magistrado Felipe de la Mata justamente desarrolló en este voto concurrente, en el sentido de que se reconocía que en México no había un mecanismo para poder garantizar este tipo de derechos y que por esto se consideraba que se vulneraba el derecho de acceso a la justicia. El magistrado Felipe de la Mata inclusive se refiere a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y se refiere a la necesidad de una tutela judicial efectiva que deberían de tener los parlamentarios. O inclusive, los magistrados Yanino Tálora y Reyes Rodríguez se refirieron a que era de lo más necesario y que debería de haber algún mecanismo para garantizar este derecho de las propias minorías parlamentarias. El problema es este, y con esto termino. Mientras no haya mecanismos para poder garantizar a las minorías parlamentarias que en este tipo de procedimientos, en cualquier procedimiento que sea el ejercicio de una facultad constitucional, pues tenemos que pueden existir vulneraciones a la propia Constitución sin que, por ejemplo, pueda el juez constitucional intervenir en esa vulneración. Así que yo termino con esta pregunta. Si no hay mecanismos para garantizar a las minorías parlamentarias el ejercicio de sus propios derechos establecidos en la Constitución o las funciones cruciales, como dice el Tribunal Constitucional Español, del núcleo de la función representativa, que es la función legislativa y la función del control del gobierno, esto significa que dentro del Parlamento no hay competencia o no hay, digamos, facultad de la propia justicia constitucional y que eso significa entonces que la Constitución no rige dentro del Parlamento. Esto me parece de lo más crucial y particularmente una cuestión que, como decía Hans Kelsen, se trata en primer lugar de garantizar un consenso igualitario. Se trata de garantizar que dentro del Parlamento haya paz social. Es el objetivo último de la República Democrática. Muchísimas gracias por la invitación. Wendy, esté a tus órdenes. Muchas gracias, doctor Nava Gomar. Nos han llegado muchísimos mensajes de felicitación a través de las redes sociales.
Gabriela Mercado, Edgar Caballero González, te felicita por tu gran intervención. Ángel Rodríguez Méndez, Everhard Vía también te manda muchos saludos y te felicita por tu excelente ponencia. Asimismo, nos han llegado muchas preguntas, entre ellas la pregunta de Santiago Chablé Velázquez, que es uno de nuestros alumnos que siempre nos siguen en todos los eventos que organiza la Escuela Judicial Electoral. Con relación precisamente al tema que comentabas al final, te pregunta Santiago Chablé, ¿qué mecanismos de control pueden implementarse al Parlamento teniendo en cuenta que las leyes excluyen del control constitucional excepto de la acción de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales y el criterio jurisdiccional es la no intromisión a las actividades parlamentarias? Es decir, en otras palabras, te pregunta si sería razonable que exista, por ejemplo, un JDC frente a los actos, para los actos parlamentarios. A ver, ese es un tema muy interesante que pregunta Santiago. A ver, yo diría dos cosas. El Tribunal Electoral ha desarrollado en su jurisprudencia que, digamos, el derecho al sufragio pasivo se divide en tres vertientes. El número uno, la posibilidad de postularse a un cargo público, el ser votado. Número dos, el acceder al cargo público representativo. Hay casos, por ejemplo, en los que algunos presidentes municipales no los han dejado acceder al cargo, a tomar, digamos, posesión del cargo y empezar a desarrollar. Y lo mismo podría aplicar para un diputado o un senador. Pero también se refiere ahí la Sala Superior a la posibilidad de ejercer el cargo público representativo. Sin embargo, esto armonizado, digamos, con la propia jurisprudencia del tribunal, en el sentido de que el derecho parlamentario no es susceptible de ser controlado por esa jurisdicción, se rompe, digamos, este criterio. Sin embargo, como yo mencionaba y que ahí me parece que ha sido crucial lo que dijo el magistrado de la Mata, no tenemos mecanismos para garantizar un derecho humano fundamental y que es el derecho de acceso a la justicia. O sea que significa que si no hay mecanismos, no pueden protegerse estos derechos fundamentales de los parlamentarios. Ese es el tema crucial. Como está actualmente el precedente en la Sala Superior, sabemos que la vía electoral no es posible, o digamos la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, la Suprema Corte, como yo mencionaba al final, y una disculpa que a lo mejor fui más rápido ahí por el enorme rollo que me eché, es que la Corte ha dicho que, a ver, que en acción de inconstitucionalidad se debe, digamos, de custodiar tres cuestiones fundamentales dentro del Parlamento. Pero la Corte se refiere a esto para, digamos, el análisis en control abstracto de constitucionalidad de una norma jurídica aprobada. Y se refiere ahí, digamos, la Corte a un equilibrio entre mayorías y minorías, es decir, el respeto absoluto de los derechos al momento de votar la norma. Número dos, que digamos, las propias reglas de votación sean fehacientemente aplicadas de acuerdo a la norma reglamentaria. Y tres, la publicidad. Fuera de ese mecanismo, hasta ahora, no hay ningún criterio en la cual la Corte haya establecido que fuera, digamos, de la aprobación de normas jurídicas, pueda la jurisdicción constitucional meterse a examinar actos internos del Parlamento. Ahora, hay que decir algo interesante. El tema que yo mencionaba hace un momento, que fue la designación de la presidenta de la CNDH, me parece que ahí los senadores intentaron igualmente el juicio de amparo, pero el juicio de amparo, como ustedes saben, pues en principio no es susceptible de ser interpuesto, dice la ley de amparo, me parece que es el artículo 73 y es improcedente, contra actos soberanos dentro de las cámaras. Pero aquí hay un tema que yo cuestiono. ¿Qué se debe entender por acto soberano? Por ejemplo, si la Constitución establece un procedimiento de designación, vamos a pensar, y establece que cualquier procedimiento de designación o de una votación es de 2/3 partes. ¿Eso es un acto soberano? O más bien, es una cuestión a la que está obligado un poder constituido, es decir, un órgano constitucional, y que, por tanto, si no respeta las reglas, pues me parece que es un acto contrario a la Constitución. Esto, digamos, en una teoría de la Constitución democrática. Es bien importante, por eso, a mí me parece, y creo que también esto es la importancia, que estamos empezando, digamos, a dialogar, que empieza a haber esta discusión en México sobre qué está pasando dentro de los parlamentos. ¿Se debe entender que dentro opera el valor de la soberanía? En mi opinión, no. Y en mi opinión, la soberanía, la única soberana es la Constitución y, por tanto, todo lo que suceda dentro de un órgano constituido, como es el Parlamento, ha de ser susceptible de ser analizado por el juez constitucional si no se cumplen, digamos,
las premisas propias que establece la ley fundamental. Muchas gracias, Luis Felipe. Nos preguntan también cómo promover la cultura parlamentaria en México y si también existe algún ejemplo de algún estado en donde la cultura parlamentaria haya creado una sólida intercomunicación entre ciudadanía y congresistas. De ser el caso, ¿cuál ha sido el procedimiento para lograrlo? Eso me parece que es un tema de lo más crucial. A ver, número uno, uno de los temas que actualmente están de moda y que son de los temas que a mí más me gustan es el de Parlamento Abierto. Y es un tema en el sentido de cómo se puede abrir un parlamento para dar paso, digamos, a la participación ciudadana en el análisis de iniciativas o de medidas propias que son aprobadas por el Parlamento. Aquí me parece que hay un tema crucial que hay que separar. Parlamento abierto no significa cumplimiento de obligaciones de transparencia. Como sabemos, cualquier órgano del Estado está obligado a las obligaciones de transparencia propias del artículo 6º constitucional y de la ley general. Pero en cambio, vamos a pensar, cuando el Parlamento, el Congreso Federal o un Congreso local, va a aprobar una norma sumamente complicada. Vamos a imaginar que el día de hoy el Congreso va a hacer una ley sobre investigación espacial. Vamos a lanzar el primer satélite mexicano, ¿no? Y además con un cohete mexicano, y pues necesitamos una regulación. Pero pues sabemos que los legisladores, como sucede en cualquier parte del mundo, pues no son expertos en todos los temas. Y seguramente en investigación espacial, pues a lo mejor no, hay muy pocos, o a lo mejor nada más uno. ¿Qué sucede en esos casos? Porque este es un ejemplo que puede extenderse, digamos, a muchísimas ramas. ¿Qué necesitamos de los expertos? Que vengan a opinar, que nos vengan a decir, que digamos, nos vengan a dar algunas directrices, algunas líneas, que nos puedan dar opiniones para hacer la norma. Eso es el verdadero parlamento abierto. Cuando en la construcción de normas jurídicas o en la toma de decisiones públicas deliberativas se invita a la sociedad civil, se invita a la participación ciudadana, se invita a los expertos para poder, digamos, colaborar en la toma de decisiones públicas. Eso a mí me parece que es un tema crucial. En Estados Unidos lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces no vemos en las noticias cuando expertos, por ejemplo, van a comparecer ante el Congreso para dar una opinión que es sumamente respetada? Así me parece que es uno de los mecanismos en los que empieza la cultura parlamentaria. Y el segundo, que me parece que es una trinchera propia de los académicos, cambiar, digamos, el chip que tenemos sobre el propio Parlamento. Entender que el Parlamento, como dice el profesor Manuel Aragón, es el centro del sistema político. Sin importar si sea un sistema presidencial o un sistema parlamentario, por una razón, porque mayorías y minorías, o porque el máximo valor de la democracia deliberativa, como decía Carlos Nino, está en ese parlamento. Y nosotros, me parece, tenemos una costumbre, una mala costumbre en México de mirar mal, de criticar, claro, la crítica sana siempre es buena, pero digamos de rechazar la visión que tenemos sobre el Parlamento y sobre el Congreso, y me parece que esto empieza con una crítica sana sobre cuál es el papel que debe de jugar el día de hoy el Parlamento en el Estado constitucional. Y creo que eso comienza con entender los postulados constitucionales reales que supone el consenso igualitario entre mayorías y minorías y el papel del Parlamento en un Estado constitucional. Gracias, Luis Felipe. Nos pregunta José Ramón Narváez, quien me comenta que fue tu profesor en la Facultad de Derecho. Bueno, nos pregunta si la crisis del principio de representación ha roto todas las conexiones entre representantes y representados en el Parlamento contemporáneo, incluso frenando la participación política comunitaria. ¿Cuál podría ser una posible solución para democratizar las actividades parlamentarias y, en su caso, adelgazar el Parlamento? Te perdí ahí un poco, Wendy. ¿Tú me escuchas bien? Mi querido profesor José Ramón, le mando un saludo, fue mi profesor de Historia del Derecho, un gran maestro. La pregunta de mi querido maestro me parece que es crucial por dos razones. La primera, desde luego que hay una crisis de representatividad, una crisis de representación y que no nada más pasa en México, pasa en cualquier parte del mundo. Es la crisis, digamos, del siglo XXI,
de los parlamentos. Bien decía Gustavo Zagrebelsky que así como el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, el siglo XX fue el de los tribunales constitucionales, el siglo XXI es la crisis de la representación. Entonces, ¿qué digamos, qué soluciones me vienen a la mente de bote pronto? La primera, me parece que el parlamento abierto es un mecanismo necesario para poder hacer menor la brecha entre representantes y representados. Es decir, sabemos, digamos, que nuestros representantes democráticos no son expertos, sabemos que nuestros representantes democráticos en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo hoy, necesitan de los mecanismos propios de la apertura y que, digamos, puedan invitar o puedan incentivar a la propia participación de expertos y de ciudadanos en la propia toma de decisiones. Si se ponen a pensar, a final de cuentas, no estoy diciendo nada nuevo. De lo que ha sido siempre, o el problema de la representación es, ¿qué tan cercano es el representante de los propios representados? Ahora, en México tenemos una institución crucial y que apenas vamos a estrenar el siguiente año, y es la posibilidad de reelección legislativa. Entonces, yo haría esta pregunta, por ejemplo, a los que nos estamos viendo. A veces nos quejamos, digamos, de los propios representantes democráticos, etcétera. Yo les preguntaría, bueno, ¿y ya saben quién es su diputado? Para ver si lo van a ratificar el siguiente año o no. O, digamos, ¿ustedes han tenido alguna especie de diálogo con su representante? ¿Han, digamos, visto cuál ha sido su desempeño? ¿Han ustedes propuesto algún mecanismo para participar activamente en el Parlamento? Que, por cierto, tenemos cada vez más mecanismos de Parlamento abierto. Eso me parece que, además, digamos, de la actitud de los propios parlamentarios, pues también hay una actitud de la propia participación ciudadana. Es decir, la crisis de la representación me parece que no está solamente en manos de las propias autoridades, también está en manos de una sociedad. Decía James Madison, cuando era líder de la mayoría en el Congreso, cuando empezaba digamos, a funcionar el país de los Estados Unidos, decía James Madison, lo que más funciona o para que pueda garantizarse una democracia es qué tan informada está la sociedad. Porque si no está informada, por más y mejores mecanismos que tengamos en la Constitución, de poco puede funcionar el principio democrático. Así es, Luis Felipe. Y con relación a la crisis del principio de representación, quisiera preguntarte si consideras que la revocatoria del mandato, esa figura tan de alta fama ahora en México, puede entenderse, por ejemplo, como una especie de mandato imperativo. Y en ese mismo sentido, quisiera también preguntarte, dado que ya no puede haber una reforma legislativa electoral porque faltan menos de 3 meses para iniciar el proceso federal, ¿crees que podría operar la revocatoria de mandato para el año 2022 o que el INE podría regularla? A ver, son temas ahí cruciales y yo lo dividiría en dos. La primera es el tema ahí que tú me dices muy bien, Wendy, sobre el mandato imperativo. La figura del mandato imperativo es una figura que nace, digamos, con la célebre anécdota en 1774 con Burke en el distrito de Bristol, en Inglaterra, en la que Burke, al ser electo miembro del Parlamento inglés, pues estaba con toda la gente festejando su nuevo triunfo. Y el pueblo le preguntaba, y el pueblo le decía a Burke, le decía, Burke, ya ganaste, acuérdate de todo lo que nos prometiste tal cosa y me prometiste a mí tal cosa y me prometiste tal cosa. Y Burke, digamos, ahí en el centro de la plaza pública, calla a todos, ¿no? Y les dice, a ver, el Parlamento es un lugar en donde no hay embajadores que tienen hostiles intereses y que tienen objetivos propios a desarrollar y a batallar frente a otros. En el Parlamento inglés está representada Inglaterra. Y por tanto, a partir del día de hoy, yo ya no soy un diputado de Bristol, sino que soy un miembro del Parlamento inglés. A lo que se refiere esta anécdota es a la preferencia por el interés nacional más que al interés personalísimo propio de la representación. El mandato imperativo supone entonces que a pesar de que los ciudadanos queramos, por ejemplo, que nuestro representante democrático vote de determinada manera, el representante democrático tiene absoluta libertad de votar, digamos, como él considere. Es más, cuando nosotros acudimos a las urnas a ejercer nuestro derecho al sufragio activo, al voto, nosotros somos libres de votar como queramos. Bueno, pues esta propia libertad se transmite también a los propios representantes cuando están ahí. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos entonces para premiar o castigar a nuestro propio representante democrático? Muy fácil, y lo tenemos a partir del año 2018, la propia reelección.
Ahora, la revocación de mandato en este caso, bueno, a mí esto hay que tomarlo en cuenta, pues va a ser y va a empezar a funcionar principalmente, dice la última fracción del 35 constitucional, para el presidente de la República, en primer lugar. Y a mí me parece que va a ser un tema crucial, un tema delicado, un tema que me parece que tiene que llevarse a cabo con muchísima, muchísima responsabilidad. Y que es un tema sobre todo en el cual ahí necesitamos ciudadanos pues, de lo más informados. Y había otro tema, perdóname Wendy, que también me preguntaste y ya no me acuerdo cuál fue. Sí, bueno, era relacionado como, te comentaba que como no puede haber ya una reforma electoral, porque muchas cosas, ¿sí crees que esa revocatoria de mandato podría operar para el año 2022? Sí, no, a ver, es que yo creo que son temas distintos. Dice el artículo 105 constitucional y hace unos días el propio presidente del Consejo General del INE salía justamente a decir esto, que ya se están y se cumplieron los 90 días que son antes de que comience el procedimiento electoral y sabemos, dice la Constitución, que no puede haber reformas fundamentales. Esto desde luego supone que no puede hacerse ninguna reforma en la normativa electoral que se considere, digamos, que trastoca o que lleve a cabo o que funcione en razón de los propios principios propios, digamos, del procedimiento electoral. Y lo de la revocación de mandato, me parece ahí que tiene que ver con el presidente de la República, eso es perfectamente posible, porque establece la última fracción del 35 constitucional, que si se juntan, digamos, me parece que pone un porcentaje para el propio pueblo para poder pedirlo, lo establece también la ley, o igualmente las cámaras, si lo aprueban, pues es susceptible de implementarse, es decir, la propia revocación de mandato con independencia de que no se, digamos, se cambie o se reforme la normativa electoral. Ahora, si lo que se pretende es establecer una reforma para poder revocarle ahí el cargo a los diputados senadores, bueno, eso desde luego no lo tenemos. No me parece que, pues a final de cuentas, yo creo que ahí el mecanismo de la ratificación a través de la nueva reelección o no, me parece que es ahí suficiente y me parece que eso vamos, digamos, en concordancia y en la línea de los estados democráticos. Finalmente, Luis Felipe nos preguntan, ¿qué opinas de que las juezas y jueces solo tengan atribuciones para inaplicar una norma por inconstitucional al caso concreto? A ver, otra vez, perdóname. ¿Qué opinas de que las juezas y jueces solo tengan facultad para inaplicar una norma por inconstitucional al caso concreto? ¿Qué opino? Sí. Bueno, sabemos que en México, propiamente el sistema difuso, como el sistema comienza, digamos, con el sistema norteamericano, sabemos que propiamente en México comienza a partir de la resolución de la Corte Interamericana del año 2009 de la sentencia Rosendo Radilla versus Estados Unidos Mexicanos, en la cual se mandata en el párrafo 339 de la sentencia que en los Estados Unidos Mexicanos pues, todos los jueces han de poder preferir la aplicación de la, se estableció en la sentencia, de las normas convencionales o de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a una norma de derecho ordinario que pueda ir en contra de ellas. Pero sabemos también que a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, el sistema difuso es aplicable, dice el artículo primero constitucional, para cualquier juez, digamos, un juez federal, un juez ordinario. ¿Qué opino? A mí me parece que esto mejora muchísimo o mejoró muchísimo la posibilidad de deliberación pública constitucional a través del juez constitucional, por una razón. Porque, digamos, entre más diálogo constitucional haya entre jueces y personas que impugnan, por ejemplo, la constitucionalidad de una norma, esto fortalece el propio valor deliberativo del Estado constitucional. ¿Qué pasaba antes, digamos? La única manera de poder tener razonamientos constitucionales pues, era a través del juicio de amparo o a través de la acción y de la controversia. Pero que al día de hoy, desde una primera instancia ordinaria, se pueda impugnar la aplicación de una norma de derecho ordinario por considerar que es contraria a la Constitución, me parece que fortalece las razones del propio Estado constitucional. ¿Por qué razón? Porque esto, digamos, requiere, esto, digamos, exige una argumentación del propio juez constitucional en las sentencias sobre si esa norma que va a aplicar, sobre si esa norma sobre la cual va a fundamentar su sentencia es de acuerdo a la Constitución o no. Y que sabemos que esa argumentación, pues no basta con que el juez constitucional diga, digamos, que el juez diga simplemente que esa norma es constitucional o no, sino que debe dar razones por las cuales fundamente
el por qué la aplicación de esa norma va de acuerdo a los postulados de la ley fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema difuso o esta posibilidad de que cualquier juez pueda analizar la constitucionalidad de una norma jurídica necesariamente nos mete en una cultura constitucional, como decía Ronald Dworkin, en la que se piden y dan razones sobre las necesidades de fundamentar, de aplicar, de ejercer, de tener una cultura sobre derechos y libertades fundamentales y sobre las razones de una constitución en una democracia. Exactamente. Además, yo creo que olvidamos de que todos los órganos judiciales tienen el deber de interpretar y de aplicar la Constitución. O sea, no nos tiene que llamar la atención el hecho de que en su momento puedan realizar el control en el sentido de que están llamados a la Suprema de la Nación. Creo que ese sería como un argumento fundamental para entender que puedan realizar ese control. Finalmente nos preguntan, bueno, es una pregunta un poco larga, intentaré, esta sí es la última, intentaré resumirla. Bueno, nos preguntan que, dada la diversidad de reglas relativas a la representación proporcional, que generan variaciones que se observan al momento de asignar escaños a los partidos políticos, lo que exige la interpretación jurisdiccional, y esa diversidad de reglas deviene del derecho de configuración legislativa que tienen las entidades federativas, ¿qué opinión le merece que las entidades federativas tengan ese derecho? Muchas gracias, Wendy. Es una gran pregunta. A ver, sabemos que en México tenemos un sistema electoral mixto, por una razón. Porque sabemos que en la integración, digamos, de nuestros órganos parlamentarios hay dos principios básicos. El de mayoría relativa, que sabemos que en México se divide en 300 distritos para la Cámara de Diputados, y además, en el caso de los senadores de la República, se elige a dos, además, tomando en cuenta la primera minoría. Pero también tenemos que tenemos un sistema de representación proporcional, es decir, los famosos diputados y senadores plurinominales. Decía Hans Kelsen que la razón máxima, digamos, de un sistema de representación proporcional es el poder garantizar a minorías parlamentarias. Sabemos que una definición politológica de un sistema de mayoría relativa puro es que el ganador se lo lleva todo. Vamos a imaginar que en un distrito, por ejemplo, hay dos competidores, Wendy y yo. Y Wendy, por ejemplo, me gana la elección para ser diputados. Bueno, Wendy tiene mucho más carisma que yo, o sea, ganaría fácilmente. Pero vamos a imaginar que casi empatamos. Y que Wendy me gana por un 51% de votos. Quiere decir que el 49% de votos que votó por mí se va a quedar sin representación en el Parlamento. Es lo que pasa en un sistema de mayoría relativa pura como lo es en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la representación proporcional traduce los votos en escaños. Y esto nos ayuda a tener parlamentos mucho más representativos. No por nada un sistema de representación proporcional permite que aquellas minorías que no lograrían vencer en una contienda electoral puedan tener un espacio en el Parlamento. Sabemos y siempre y cuando, como lo establece la Constitución, se logre además llegar al umbral del 3% de votos, de la votación válida emitida. Ahora, ¿qué pasa? Que en este tema sobre la libre configuración que tienen las entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia ha establecido ahí una jurisprudencia bien interesante. Y sabemos que, de acuerdo a cómo está integrado nuestro Congreso, pues hay unas normas muy específicas que establecen los artículos 52, 53 y 54 constitucional sobre cuáles son los porcentajes de mayoría relativa y representación proporcional que deben de haber en el Congreso. En el artículo 116 constitucional, por ejemplo, se establece, como sabemos, cuáles son las normativas para los congresos en materia electoral y que, de qué manera deben los congresos de los estados, pues igualmente, integrarse de acuerdo a estos dos principios, de tal manera que el sistema electoral mixto aplica tanto para el ámbito de validez federal como también para los estados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido bastante jurisprudencia y además bastantes ahí sentencias en acciones y en constitucionalidad invalidando algunas normas electorales y normas de constituciones locales porque van en contra de estos porcentajes que se establece a nivel federal y que no, digamos, se replica en las entidades federativas. Yo diría una parte positiva y una parte negativa. Una parte positiva es que la Corte, digamos, ha garantizado que esos porcentajes de mayoría relativa y de representación proporcional, pues también, digamos, se cumplan en las entidades federativas, y yo lo diría por el argumento positivo de que se sigan garantizando las minorías parlamentarias y no haya, digamos, un abuso de las mayorías en la representación de los congresos locales. ¿Cuál es la parte negativa?
que me parece que en México, al igual que la cultura parlamentaria, tenemos poca cultura del federalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en México hemos vivido a través, digamos, de un desarrollo centralista. No por nada sabemos que el artículo más reformado de la Constitución desde su aprobación en 1917 es el artículo 73, que son las facultades del Congreso. Y si esto lo combinamos con el 124, que establece que sabemos que las facultades de los estados son aquellas residuales, es decir, aquello que quede y que no sea regulado para la federación, pues tenemos que hay una intromisión, digamos, o un centralismo, o una intromisión de que lo que pasa en la federación tiene que pasar en los estados. ¿Y esto qué pasa? Decía un maestro mío en la Universidad de Harvard, Roberto Unger, que esto le deja poca imaginación y pocas posibilidades de que los estados se vuelvan laboratorios experimentales, de tener sus propias normas, de tener sus propios sistemas, que simplemente vayan de acuerdo a determinados principios del orden nacional. ¿Por qué razón? Dice Roberto Unger. Porque si funciona en un estado eso que están reformando para sus constituciones locales, si les funciona, pues esto puede servir de ejemplo para otros estados y para la propia federación. La posibilidad de un federalismo es ese, que lo que le funciona a uno pueda funcionarle a otro y lo que no funcione se evite en la medida de lo posible, tanto en la federación como en los otros estados. Muchas gracias, Luis Felipe. La verdad, ha sido una conferencia con muy buena acogida por parte del público. Has recibido muchísimos mensajes de felicitación y muchos saludos por parte de las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Por lo que, a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba, en este espacio académico, y esperamos seguir contando contigo en futuros eventos, sean telemáticos o esperemos que en un futuro cercano ya se puedan organizar elementos presenciales. Muchas gracias. Querida Wendy, al contrario, ha sido para mí un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un saludo igualmente a las magistradas, a los magistrados, a la enorme y buena labor que hace la Escuela Judicial Electoral y sobre todo a ti, querida doctora, de tenerte esta mañana y que me hayas invitado. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu generosidad y por tu participación. Y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales, agradecerles su siempre sintonía y desearles un buen inicio de semana. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Wendy.